Cristo, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, principalmente nos dedicamos a la rotulación, hacemos todo tipo de publicidad y demás. Hemos probado ahora a colaborar en eventos y demás, buscando patrocinadores, que es lo que estamos haciendo en esta, aparte de montar todas las lonas, pues vallas y demás. Nos ha invitado a la asociación de vecinos, a los que queremos darle las gracias. Le dan servicio a pequeña, mediana y gran empresa, ¿correcto? Sí, sí. No decimos que no prácticamente a nada. Intentamos llegar a todos. Somos pequeños, estamos un poco limitados en ese sentido, pero bueno, vamos avanzando y cada vez cogiendo mejores clientes. ¿Algún teléfono, alguna página donde puedan buscar información de Tecnointra? El teléfono es el 922-766-215 y la página web tecnointra.es, aunque no está muy actualizada. A ver si a lo largo de este año podemos ampliarla y dar todos los servicios ahí. Pero bueno, ahí están todos nuestros datos y un poco un resumen breve de lo que podemos hacer. Cristo, me dicen que vas a participar en la carrera, ¿eso es verdad? No estoy en condiciones. Llevo aquí desde las 8 de la mañana, estoy fundido. Pero estás participando, colocando carteles y acomodando esto, ¿correcto? Sí, pero correr no. Pues nada, un saludo a la gente de Canal 10 y lo que tú le quieras decir a tus clientes y futuros clientes y gente que está viendo en este momento. Nada, gracias a Canal 10 y nada, esperamos poder contar con todos ustedes. Amigos, continuamos con la carrera que es nocturna en La Caleta. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a hablar con la gente de la organización a ver qué información nos dan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por favor, ¿tu nombre? Sebastián. Sebastián, ¿nos puedes indicar o nos puedes orientar qué es lo que estamos haciendo o qué están haciendo tus compañeros en este momento? Pues bueno, mi compañera aquí está pidiéndole el DNI, su nombre, o sea, la identificación de cada uno, para poder darles el dorsal. Una vez que nos digan eso, le damos el dorsal, se le dará la camisa correspondiente a los kilómetros que vaya a correr, con una pulserita, más el chip. Hay diferentes distancias en esta competencia o en esta carrera. Sí, sí, tenemos la de 10, tienen la de 5 y la de 2. La de 2... pues de confianza, se puede decir. Van con sus hijos, van con las vendas tapadas, con los ojos tapados, con unos tapones y a guiarse por sus hijos. ¿De qué distancia estamos hablando? De 2 kilómetros. ¿Sabes la afluencia? ¿Cuántos participantes aproximadamente hay? Pues en la de 2 kilómetros no te sé decir con exactitud, pero no, entre 800 personas vienen a correr, o sea, vendrán 20 personas, 30, 40 personas a correr a la de confianza con sus hijos. ¿Estuviste en la primera carrera? No, en la primera por desgracia no estuve, pero me gustaría haber estado. Te lo preguntaba para ver si podíamos diferenciar entre la cantidad de participantes. ¿Los horarios de la carrera? Pues tenemos a las 7 empieza la de confianza, que es la de los niños, y después a partir de las 8 hacemos la de 5 y 8 a la vez. Hay una compañera que ella dicen que habla, pero no le da vergüenza. ¿Cómo se llama ella? Alba. Ya la puedes llamar, a Alba. Alba, ven. Decía que ella le daba un poquito de vergüenza, pero el comité de tus compañeros dice que eres la que más habla, ¿es verdad? Verdad, soy un poquito habladora. ¿Estuviste en la primera carrera? Estuve en la primera, en la segunda, en la tercera y esta es la cuarta. Perdón, esta es la cuarta. Te quería comparar a ver si ha crecido alguna información, hay diferencias en las carreras. ¿Cómo ves esta organización? Este año es el mejor año en el tema de organización y sobre todo de participación también. ¿Qué? El ambiente, o sea, ha crecido. Ha crecido la gente, el ambiente y por supuesto no te han entrevistado antes, ¿verdad? No. Así que tienes que aprovechar y saludo para que vuelvas a invitar a la gente a la próxima carrera. Sí, por supuesto. El próximo año quedan invitadas a la carrera. ¿Vas a participar en esta? No, este año no.
si participases en qué distancia la haría? La de 5. O sea, pedirías ayuda a tu hijo si no tienes, busca un sobrino, el que sea. Agarraría el de adelante. Como sea. Ay, bueno, gracias por la información y bueno, que sigan, que les sea todo leve. Muchísimas gracias. José Miguel, alcalde de ADEGE, siempre presente y apoyando los eventos deportivos. La cuarta edición de la carrera nocturna de La Caleta. ¿Viste qué maravilla esta fiesta del deporte? Todos los adejeros aquí disfrutando de un día diferente donde el deporte es el protagonista. Sí, efectivamente, esto ya es un evento que se consolida y que tiene la singularidad, una, que es nocturno, dos, esa parte más entrañable y familiar, que es la que se llama la carrera de la confianza, que los niños guían al padre, al abuelo, o al adulto que va con él, y luego ya la otra carrera, que además es inclusiva también. Yo creo que es un evento singular, en un sitio singular también, que es La Caleta, y que cada vez tiene mayor participación, y por lo tanto nosotros seguimos apostando por el deporte en general, pero por eventos como estos, que no solamente estimulan la práctica del deporte, que es un bien, sino también la convivencia, el encuentro entre las personas, y en fin, y ese juego también, que es la vida, ¿no?, de confiar unos en otros, de darle salida a los niños, participar con ellos, ser inclusiva. Yo creo que todos esos valores son muy importantes y en ese sentido pues estamos satisfechos y seguiremos apoyando iniciativas como esta. 2019 para el Ayuntamiento de ADEGE. ¿Qué proyectos hay para que todas las personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación sepan lo que viene? Que sigue creciendo este municipio familiar, siempre apostando por los mejores eventos dentro del municipio, el deporte, como tenemos los diferentes pabellones en nuestro ADEGE. ¿Qué viene para el 2019? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué le ofrece a todos los adejeros? Bueno, el 2019 es un año singular, entre otras cosas porque es un año de elecciones, y por lo tanto cerramos un ciclo en el que hemos avanzado muchísimo en lo que es la configuración de un destino turístico de primerísimo nivel, que es la base que nos permite después realizar eventos como estos y hacer que el beneficio, que es el turismo, llegue a todos los que vivimos aquí, a todos los ciudadanos y ciudadanas, los vecinos y vecinas, y nos permite hacer eventos como estos. Estamos apostando también de cara al futuro, vamos a seguir con los proyectos que tenemos en marcha y estamos apostando también por todo lo que tiene que ver con la oferta cultural, una oferta cultural de calidad. Vamos a tener grandes conciertos, vamos a tener grandes eventos, vamos a consolidar lo que es la oferta permanente de ocio, equilibrándola también con el descanso, y vamos a seguir trabajando en lo que es un destino inteligente, porque la apuesta de ADEGE es por la calidad. Nosotros no queremos más cantidad, lo que queremos es más calidad, de forma que con el mismo número de turistas, o incluso con menos, consigamos la misma rentabilidad. En este momento estamos entre los primeros destinos españoles en cuanto a rentabilidad, es decir, a lo que rinde el turista por pernoctación, por cama.